Hola, ¿cómo están todos mis alumnos de séptimo básico? Espero que muy bien. Yo desde acá, como siempre, toda la semana extrañándolos mucho. Esta semana vamos a realizar una rutina de ejercicios en donde vamos a potenciar nuestras cualidades físicas. Principalmente la cualidad física de fuerza, resistencia y flexibilidad. También a la vez vamos a repasar algunas habilidades motrices como son equilibrio y desplazamiento. Sugiero tomar apuntes a la siguiente rutina de ejercicios para que la podamos realizar de la mejor forma posible. Además les comento que esta rutina la vamos a realizar 3 veces y les sugiero obviamente tomar un descanso entre cada una de ellas. Pongan mucha atención en los siguientes ejercicios porque voy a esperar sus videos de vuelta. Muy bien, como es habitual, vamos a comenzar realizando nuestra natural ya rotaciones y movilidad articular, ¿ya? Vamos a comenzar por los tobillos, luego vamos a subir, ¿cierto? Vamos a las rodillas preparando nuestro tren inferior. Lo hacemos de una forma dinámica, tocándonos los talones, luego flexando y estirando para tocarnos nuestras pantorrillas. Seguimos, ¿cierto? Subiendo y vamos a la articulación de la cadera. Muy bien, rotación hacia un lado, ¿cierto? Hacia el otro lado. Muy bien, vamos a hacer alrededor de 20-30 segundos de movilidad articular por cada articulación. Subimos a los hombros con rotación de hombro hacia adelante, atrás, separando y cruzando para también trabajar nuestros pectorales, ¿cierto? Despertar nuestros pectorales que los vamos a trabajar ahora. Y finalizamos con una rotación de nuestra articulación, ¿cierto? De las vértebras cervicales. Muy bien, vamos nomás. Para esta rutina de ejercicios vamos a necesitar una silla. Bien, primer ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar nuestras rodillas manteniendo la coordinación de la técnica de carrera. Bien, entonces vamos a tocar con la punta del pie el asiento, ¿cierto?, de nuestra silla, levemente. Durante 1 minuto elevando nuestra rodilla, manteniendo nuestra espalda recta y coordinando nuestros brazos. Muy bien. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Vamos a trabajar nuestro tríceps. Bien, como se lo indico en el video. Vamos a apoyarnos, ¿cierto?, del borde de la silla, estirando nuestras piernas y vamos a bajar, ¿cierto?, como lo apreciamos. Bien, flexando nuestro codo. Marcando un ángulo de 90 grados, ojalá, sin tocar con la colita el piso. Voy arriba. Vamos a trabajar durante 1 minuto. O por lo menos realizar 20 repeticiones. En el tercer ejercicio, vamos a realizar lo siguiente. Nos vamos a ubicar a un paso de distancia de la silla hacia adelante. Y vamos a ubicar nuestra punta del pie derecho en el asiento de nuestra silla y vamos a realizar flexiones de nuestra rodilla estilo estocada, trabajando nuestro cuádriceps. Eso es. Muy bien. Realizamos 30 segundos con la pierna izquierda y 30 segundos con la pierna derecha. Bien. Por lo menos, ¿cierto?, o hasta completar 10 repeticiones con cada pierna. Muy bien. En el cuarto ejercicio de esta rutina, ya de esta serie, vamos a trabajar flexiones de codo. Apoyados en el borde de la silla, vamos a flexar nuestro codo y vamos a acercar nuestro cuerpo. Bien, en bloque, como lo vemos en el video, vamos a realizar 15 repeticiones de estas flexiones de codo. Y en el quinto ejercicio de esta serie vamos a estirar los músculos, a trabajar nuestra cualidad física de flexibilidad, estirando nuestro cuádriceps durante 15 segundos. Estiramos el cuádriceps, muy bien, y luego vamos a exigir un poquito nuestro isquiotibial, el músculo de la parte posterior de la pierna. Vamos a subir, ¿cierto?, a la parte más alta de la silla, a un punto en donde lo controlemos obviamente, y vamos a estirar durante 15 segundos.
Muy bien, niños, espero puedan seguir la rutina de ejercicios de la mejor forma posible. Entre cada ejercicio podemos tomarnos un descanso si lo encontramos muy exigente o si nuestras pulsaciones se elevan mucho, con el objetivo de cumplir el ejercicio en el tiempo o en las repeticiones que se piden. Al finalizar las tres series viene el merecido descanso. Vamos a hidratar, vamos a recuperar nuestras pulsaciones y nuestra frecuencia respiratoria y vamos a realizar nuestro aseo personal como lo hacemos después de cada actividad de apoyo. Es muy importante que nos alimentemos bien. Lo que comemos es lo que somos. Por ende, les recomiendo comer sano, comer frutas, verduras, legumbres, cereales si podemos. Tratar de tomar harta agua durante el día, por lo menos 6 a 8 vasos. Así, nuestro metabolismo se mantendrá activo, funcionando a la perfección y nuestro sistema inmunológico estará fuerte ante cualquier dificultad que se presente. Desde acá les mando un abrazo gigante. Nos vemos en nuestra videoconferencia. Que estén muy bien. ¡Chao!